Mercedes Sosa, nata a Tucumán, definita la più bella voce d'Argentina, la voce di un continente, un voler cantare il desiderio di libertà per svegliare le coscienze dei popoli latinoamericani. Una voce profonda, umana, potente, che sa farsi però dolce o triste per esprimere il dolore umano ed il coraggio degli oppressi. Si dice sia, rappresenti per il popolo d'America del Sud quello che Amalia Rodriguez è per il Portogallo, quello che John Baez è per gli Stati Uniti o Kalsum per i popoli musulmani. Muchas gracias por estos conceptos. Realmente, ojalá, yo les tengo que responder a ustedes, ojalá sea así. Todos estos seres que han nombrado representan algo para estos países y algunos para el continente. Ojalá yo representara para el mío, tan enorme, de tanta distancia un país con otro, de tantos ritmos, de tantas distintas vidas, de los comunes sueños de libertad, el común sueño del hombre que trabaja, que canta al paisaje, al amor, a su tierra, a sus cosas inmediatas que los rodea. Ojalá sea así. Les agradezco mucho el concepto de ustedes. ¿Cómo se define Mercedes Sosa como cantante? Una cantora popular, una cantora que pretende reflejar en su canto todo lo que sueñan los poetas y los músicos del continente. Una cantora que le cuesta mucho realmente poder reflejar al continente nuestro, debido a que hace muy poco tiempo que no está, aunque le parezca mentira, paradójico, nos estamos conociendo los cantores con los distintos ritmos de nuestro continente. Recién este año pude entrar a Colombia, por ejemplo, después de muchos años de canto y de muchos años que ya cantaba en Europa, y pude conocer a los artistas colombianos y los ritmos de Colombia. Conozco Costa Rica, por ejemplo, conozco Santo Domingo. Es realmente difícil, ojalá sea así. En ese camino estoy y espero estar a la altura de ser considerada la voz del continente latinoamericano. Di lei stessa dice: sono semplice ma non umile. Quando canto, so di dare il meglio di me stessa. Sí, porque yo pienso de que cuando un artista se para ante 5.000, 10.000 personas y canta y larga su voz a pesar del miedo y del lógico problema de timidez que tenemos todos los seres humanos, pienso de que no puede ser de ninguna manera humilde. Si no es sencillamente un artista, un cantante, tampoco pienso que ese es un elegido de los dioses. Pienso que un artista popular debe diariamente, cotidianamente, ser responsable de ese título de cantor popular, que significa no tan solo cantar con una bella o más o menos bella voz, sino tener cosas mucho más profundas, estudios más profundos de literatura, el estudio de la vida misma. El artista es un hombre que vive en este mundo sufriendo las mismas cosas que sufren todos, un poco más holgada su vida, pero de ninguna manera puede olvidar de que hay gente de que le cuesta mucho vivir. Nel 1962, quasi 20 anni fa, fondò con altri artisti ed intellettuali il movimento Nueva Canzone, voluto per promuovere la canzone popolare e rivalutare dal profilo artistico la canzone argentina. È difficile ancora oggi difendere questa canzone popolare? Molto difficile. Realmente è molto duro difendere questa canzone. Es un momento muy difícil para la canción, el nuevo cancionero, no en el corazón de mi pueblo, ni en el corazón de muchos pueblos de América Latina y sobre todo en el parte sur. Lo saben perfectamente los brasileños, que yo voy a ir a cantar el año que viene, en marzo allí. Lo saben los chilenos, lo saben mis compatriotas y lo saben los uruguayos. Es difícil defender esta canción porque es una canción solidaria con el problema del hombre, pero además es una canción de profundo amor. Me niego a etiquetarla esta canción como una mera canción de protesta. Esta canción tiene la profundidad
de la canción que habla del pueblo. Esta canción representa a mi gente. Entonces esta canción de ninguna manera puede ser sometida y sí, sin embargo, es amada y si en un caso es prohibida, nada que está prohibido y que ha entrado en el corazón del pueblo puede ser olvidado nunca más. Lo saben todos los músicos y los poetas del mundo que alguna vez fueron prohibidos. Gracias, Mercedes Sosa. Gracias. Muchas gracias.